hermoso privilegio, esa enorme responsabilidad. Conozco los temas que te gustan, lo importante para ti, porque entiendo que amar es esforzarnos por dar lo mejor, en ser mejor. Todo lo que necesitas saber para mejorar tu estilo de vida y ser la mujer que sueñas ser. La revista femenina. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Milena, tu amiga, la revista femenina. Qué bueno que están siempre en sintonía de nosotros. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos ven a través de YouTube o han compartido este programa, esta entrevista en Facebook. Muchas gracias. También gracias para los que nos escriben como siempre en las redes sociales y participan en las dinámicas que tenemos en la fanpage como Milena tu amiga. Les voy a comentar los temas de hoy. ¿Cómo aprender a decir que no? Esto en psicología, muy importante, algo que nos va a empoderar como seres humanos. Pónganse los tenis, vamos a trabajar los glúteos este día, que importante para las pompas tenerlas en su lugar. En cuanto a la decoración del hogar, vamos a aprender a hacer un arreglo de un jarrón con flores. Ahí nos van a estar dando todos los tips de cómo debemos nosotros hacerlo. En la sección jardinería, no te lo pierdas, tengo una cápsula muy especial acerca de las hierbas o plantas aromáticas que te van a ayudar también en la cocina. En salud y medicina, el tema, los problemas ortopédicos en los niños y sobre todo qué importante que hay que aprender y llevarlos a tiempo para ver si se pueden corregir. Y bueno, vamos a arrancar con la frase del día. Mujeres, somos hermosas aves que alzan su vuelo a los cielos de la vida. Aprende a decir no. Muchas personas sufren enorme cantidad de estrés y ansiedad por culpa de decir que sí a todo, a costa de quedar mal con ellos mismos, no poder expresar lo que sienten realmente o el temor de padecer también, incluso parecer egoístas si dicen que no. Para abordar ese tema está conmigo el licenciado Manuel Montalvo, es psicólogo y consultor. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias por la invitación. Y realmente hay pocas personas capaces de decir no, sobre todo cuando es alguien de confianza, un amigo, un familiar, alguien que necesita algo o pide algo. Bueno. Si es un tema que va a tratar sobre el comportamiento nuestro, ¿no?, humano, realmente quiero tomar de base lo siguiente. ¿Qué es, sí, a lo que nos lleva un sí o un no? ¿Sí? ¿Qué es lo que está detrás, sí, de mis motivaciones? Y no es más ni menos que sentirme bien, ¿no es cierto? Sentirme bien tanto física, mental y emocionalmente. Partamos de ahí. Si ante situaciones en donde yo tengo que decir no, ¿sí?, pero digo lo contrario, un sí, la consecuencia va a tener algo siempre de bueno o malo, satisfactorio o insatisfactorio, justo o injusto, ¿ya? He ahí porque la importancia de que nuestras relaciones interpersonales en el marco de la familia, puede ser del trabajo, nuestros hijos, la escuela, etcétera, tenga que ver mucho este sí o no, ¿verdad? Y yo siento de que en el marco del trabajo y en la familia es donde más podemos partir, ¿no? Como un hecho de ejemplificar brevemente, ¿sí?, cuando hay que decir no. Y yo creo que es algo que debemos de aprender a hacerlo, porque realmente no todo nos conviene. Y sobre todo el decir no nos puede incluso como detenernos muchos problemas que podemos nosotros padecer por haber dicho que sí, algo que no estábamos de acuerdo. No, pongamos el ejemplo, volviendo al punto del matrimonio. Es frecuente oír, ¿verdad?, los problemas que suscitan en el matrimonio debido a las incompatibilidades entre las parejas, ¿no? Y pensemos desde el momento en que nos vamos a casar, ¿sí? Los jóvenes, ¿sí?, que toman una decisión, porque ojo, ¿no?, hay una decisión que está sobre la base de ¿qué?, de alguna realidad, ¿sí?, superficial, pero no en una realidad de fondo, y de fondo sería conocerse mutuamente, ¿de acuerdo? Entonces, hay una decisión que detrás de todo ello, siempre, casi siempre va a haber un temor, va a haber miedo, ¿y va a haber miedo a qué? A lo desconocido. Entonces, yo pensaría de que el tiempo pasa la factura de nuestras decisiones, ¿sí? Cuando en este momento dimos sí,
Y realmente... Y con el tiempo ahí, estamos diciendo, me equivoqué, o sea... Sí, pero ahí quizás que... la emoción, el amor o el enamoramiento, sí. Y damos un sí. Pero es cuando, por ejemplo, le vienen a pedir prestado dinero. Ajá. Entonces, y usted dice que sí cuando usted quería decir que no. Ese es el compromiso, ¿no? En cierta forma, de ante quién se está tomando esa decisión de decir sí y en el fondo dice no. En el fondo no quiere. En el fondo no quiere y no se expresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un temor, ¿sí? A lo mejor, como es dinero, ¿no? De que no me paguen. Pero entonces, ¿por qué dijo que sí? Ajá, por ese compromiso con la persona con quien está tratando, ¿sí? Es tanto el poder y la persuasión que quizás la otra persona tiene sobre mí, que va a actuar en mi subconsciente nada más, ¿verdad? Pero en mi expresión, va, pues, o sea, lo voy a hacer. ¿Tiene algo que ver con nuestra autoestima? Bastante, ¿no? Bastante. Aunque es más con nuestra inseguridad, ¿sí? O sea, la inseguridad que yo tengo sobre mis decisiones y ser de una manera objetiva, diríamos así, ¿no? El responder con un no. Uno tiene que... Por ahí conozco a alguien que dice, no me importa que piense que soy un pesado, pero no. Es decir, sí. Si hay cosas que no me parecen, no tengo por qué quedar bien con otra persona, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Por eso esos patrones mentales o creencias nuestras de que, decir sí me lleva a ser aceptado, que es lo que estamos mencionando. Entonces, por eso me voy, ¿no? En esa vía. La cuestión es, ¿qué pasa, como dije yo, en el tiempo? ¿Y qué factura me pasan mis decisiones? Por ahí me decían que no se debe prestar el carro, la pistola, dicen por ahí los hombres, ¿verdad? Ni sí. La mujer. Peor. Hay que saber decir que no, dice. Sí, sí, correcto. Por eso decía al principio, ¿no? Es una decisión que se toma en base a una realidad y que tiene que ver bastante con juicios morales, ¿sí? Juicios de valor, en donde quien se defiende es la persona que ha de emitir una respuesta en sí. O en no, ¿de acuerdo? Y en el trabajo somos de esas personas con problemas para decir que no, entonces seguro nos vamos a sobrecargar de más trabajo. Y sucede, en la práctica es muy común darnos cuenta de que hay empleados, ¿sí? Que bajo un dominio, ¿sí? O dirección de un jefe, ¿ya? Y de un código, ¿ya? Un instrumento que nos está guiando el comportamiento, ¿sí? Viene a chocar demasiado, ¿no? A tal grado que aquellas personas que son muy pasivas, ¿sí? Que son de las que quieren quedar bien con el jefe, ¿no? Sí. Que al final, pues, aunque le digan quédate hasta más tarde, lo acepta muy frecuentemente y en el fondo lo que estamos diciendo, ¿no? Ese sufrimiento emocional de luego llegar a la casa enojado, enojada, porque lo tiene muy controlado, muy dominado y no puede decir no. Mira, licenciado, pero a veces también uno se echa la fama de que dice que sí a todo. Entonces, por decirle que sí a todos, ya ni siquiera, o sea, abusan de ti, ya ni siquiera te preguntan qué es lo que opinas, sí o no. Sí. Es decir, ya saben que tu respuesta va a ser sí. Pero eso también... Y a eso le vamos a llamar manipulación, ¿de acuerdo? Hay personas de que cuando ven a alguien pasivo, ¿no? O sea, complaciente. Complaciente, ¿sí? Es el que es víctima generalmente de aquellos que presionan y tienen una influencia de poder sobre los demás. Pero eso, digamos, en nuestras relaciones sociales, pero como padres de familia, nosotros tenemos que poderle decir que no a los hijos. Correcto, y eso está bajo la regla, y valga, hay una regla que yo siempre he practicado, ¿no? Con la educación de mis hijas, y es la regla del sí y el no. Sencillo, ¿no? Ahora bien, No tendría que ser acompañado de de un porqué. Correcto, y un porqué son los valores. ¿Qué valor yo voy a estar inculcando, ¿sí? En mis hijos, ¿sí? Cuando tengo de base mis valores, ¿de acuerdo? Yo decía a una de mis hijas, por ejemplo, vale, te inculco, ¿sí? Un solo valor, ¿cuál es? El respeto. Y me parece a mí, ¿no? Que sin dar tantos valores, para decir, estoy practicando este valor o estoy inyectando este valor, qué sé yo, ¿no? El respeto creo que abarca mucho. Sí, vale. ¿Sí? El respeto a sí mismo, a sí misma. El respeto a los demás, el respeto al tiempo, el respeto al trabajo. A la vida. A la vida misma, ¿sí? Entonces, quise que no se le olvidara, espero que lo esté pensando todavía. Que sí, es un valor que tiene que estar entre,
entre las prácticas, las reglas más bien del sí y el no en el hogar. Licenciado Manuel Montalvo, ¿cómo se le contacta para una capacitación, una consultoría? Yo tengo mi teléfono, obviamente, ¿no? 77-82-6774. ¿Sí? Bueno, y tengo mi correo que es mmontalvo045@gmail.com. Licenciado, ha sido un placer platicar con gracias, usted. Gracias, encantado. Y sin duda, Milena, que es una habilidad muy empoderadora el aprender a decir que no. Además, nos va a salvar de cometer muchos errores y de complacer a otros cuando nosotros deberíamos de pensar en nosotros primero. Correcto. ¿Verdad? Sí. Hay que ser un poquito egoísta en la vida, cuando sobre todo no nos conviene algo. Nos vamos a un corte y ya vengo. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. La revista femenina. Hola, buenas tardes, soy Wendy Méndez, licenciada certificada en entrenadora personal. Estoy aquí con Jocelyn y Fátima. Ahorita vamos a trabajar un poco de step. Empezamos. Vamos a subir y subimos con uno. Uno. Y bajamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Este ejercicio también lo puede trabajar con pesas en los brazos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, espalda recta, 19, 20, cambiamos de pie, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respire, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a abrir piernas hacia adelante, 1, y volvemos con el otro. 3, 4, estiramos brazos hacia arriba, 6, 7, 8, 9. Todo el tiempo estómago contraído. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Vamos. 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos y vamos a subir pierna. 1, 2, vamos a rotar. 3, 4, una y una al frente, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos, respire, 17, 18, 19, 20, volvemos con el otro pie, 1, 2, 3, 4, estómago contraído, 6, 7, 8, 9, 10, sube la pierna lo más que pueda, 11, para trabajar abdomen también, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nos vamos a quedar a una punta del step y vamos a subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es para oblicuos. 8. Estamos trabajando piernas y oblicuos. 10, 11, 12, 13, suba la pierna lo más que pueda, 13, 14, vamos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambiamos de pierna, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, respire, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y volvemos a repetir. Muchas gracias, espero que le haya gustado, gracias. Hasta otro día, gracias. Errores que los padres cometen en la actualidad. Les temen a sus hijos. Tienen el temor de corregir a sus hijos porque no quieren perder su admiración. Justificar con la frase, así son los niños. No justifiques a tus niños solo porque son niños. Debes de corregirlos. No dejas que los otros los regañen. Debes permitir a otros corregirlos cuando sea prudente como sus maestros de la escuela. Los niños primero, antes que todo. Recuerda, no todo lo que pidan cuando ellos quieren se les puede dar. Suelen abusar de los atajos. No recurras a darles celulares u otros aparatos electrónicos para distraerlos. Dedícales tiempo. Y con la información que les acabamos de dar, no se preocupe, siempre como padres de familia cometemos errores, lo importante es corregirlo a tiempo. Y en decoración hoy vamos a aprender a hacer un jarrón de flores naturales. Y saben que de repente nos dan flores y la verdad es que solo los metemos así, ¿no? Hoy vamos a aprender cómo podemos hacer algo bonito en la casa. Está conmigo Elsie y también Mayra, ellas son de flores de Guatemala. ¿Son de Guatemala?
Guaita El Salvador, ¿verdad? Ay, de El Salvador y de Guatemala. Ah, no, usted decía, no, yo soy salvadoreño. No, yo soy guatemalteca. Ay, sí. Mucho gusto. Yo sí soy salvadoreño. Usted es salvadoreño. Bueno, Mayra, ella va a empezar con nuestro arreglo. En este caso puede ser que nos hayan dado unas flores, ¿verdad? Un buque como esos lindos que nos han traído. Sí, exactamente. Este es un ramo primaveral que nosotros generalmente los mantenemos hecha en la sucursal para la gente que va de prensa, para la gente que tiene una reunión y tiene que llevar un presente. Entonces nosotros ya los tenemos listos, ya solo para colocar. Y miren, ella está midiendo según el jarrón, y estos sí son los tips que tenemos que aprender hoy de ustedes, que son las expertas. Veo que mide para ir cortando cada uno de los tallos. Sí, se cortan horizontalmente para que logre tomar agua, porque si nosotros los colocamos como está acá, como viene, uh-huh, esto topa en la punta del florero. Entonces eso hace que no absorba el agua, como hacer un corte para que llegue más rápido el agua. Y no son todas a la misma altura. No, se le dan alturas diferentes, pues, para que todas se luzcan, ¿verdad? Porque si las ponemos todas al mismo nivel, llega un momento en que se ve como muy, muy, muy tenso, sí, muy, muy cargadito. Muy, exactamente. Sino que aquí tienen que ir para que cada una se luzca. Exactamente. Miren qué tal. Bueno, esto es un tip, que las rosas hay que, todas las rosas o todas las florecitas las habríamos de cortar así horizontal. Lo indicado es cortarles a todas. No todas importa, sí, todas por igual, no importa. ¿Y algún tip para que no duren las rosas? Colocarles poca agua. Sí, hay gente que tiene la costumbre que dicen que entre más agua tengan, más duran. Pero en realidad no, lo indicado son 3 dedos de agua de la base del florero para acá y estársela cambiando por lo menos cada 2 o 3 días. Y estoy viendo que no le quitaron, no sé si ya lo habían limpiado, ya habían limpiado la rosa, que a veces trae mucha hoja. Generalmente, cuando nosotros la traemos, viene en un paquete por 2 docenas. Los primeros pétalos, que son estos, son los que se ven dañados, es por motivo de que se deja para cuando sea transportada. Y cuando se transporta y llega acá, nosotros le quitamos los primeros 2, 3 pétalos. ¿Y las hojas? Porque no vi, porque hay unas que traen mucha de esta hoja. Se quita el exceso de hoja. Pero ya se necesita el follaje igual. Sí, se necesita el follaje. Se quita el exceso al que va a topar al agua, uh-huh, para que no dañe más rápido no le el agua. El agua. No le ensucie. ¿Qué flor es esta? Fíjese que esta tiene poco de haber entrado. Esta tiene 1 mes aproximadamente y es mini hierbera. Ay, yo decía como que mini, no, sí, girasol, esta, pero esta, es mini hierbera. Esta es la grande. Entonces, esta es esa. Y esta miniatura viene igual en todos los colores. Hay amarillo, naranja, y esto es nuevo. Rosado. Sí, es nuevo. Tiene 1 mes de estar viniendo no acá a El Salvador. Así. Sí. Bueno, ya las vi. Sí. Con ustedes. Y miren qué lindo se ve la combinación. Sí, porque se ven bien delicaditas. Sí, es para dar un toque. Pues. Igualmente, hasta entonces usted las va cortando y al gusto y las va colocando. Se van intercalando para dar otro toque. Ok, siempre necesitamos una tijera especial. Sí, generalmente para sí. Podar. Para podar plantas, para que, porque esas no pierden filo, puede cortar todo tipo de tallo, ya sea grueso, ya sea delgado. En cambio, si nosotros utilizamos una como esta, solo es para ciertos materiales, entonces eso daña el tallo y hace que la sí, flor. Sí, porque si tenemos, por ejemplo, yo en mi casa tengo como de esas que son aves del paraíso y otras tropicales son gruesos. El tallo años. Es grueso, entonces la tijera que es para jardinería es la que nosotros podemos utilizar. Y ahora va a limpiar el exceso. El exceso, entonces para ya colocarle la laza. Miren, está colocando la laza, vamos a ver, tal vez me tiran el amplio ahí, exacto. Para que me den la toma, ¿cómo vamos a ir a colocar el detalle del lazo? Del lazo, sí. Es muy importante, se ve bonito cuando es para regalar, que sí, es un detalle... Sí. Y además que estos jarrones ya se encuentran a buen precio, sí, en sí, varios lugares. Sí. Y más, se compran las flores, qué bonito, en vez de llevar, bueno, que así, yo amo las flores, y que me dé una cosita así, soy bien feliz. Pero si me lo llevan armado, más feliz, yo solo lo pongo en y nosotros lugar. Pues manejamos precios accesibles, porque ya uno así como este elaborado, le cuesta $20. Ya vale. Con el, la base. Ah, ya con la base. Sí, ya con y la base no queda ahí. Sí, la base la puede seguir utilizando. Miren qué bonito. Ahora, en la parte de acá no le pusieron nada, ¿verdad? Y cuando, o se le puede poner un oasis o algo. Fíjese para que no dure. Cuando es para decoración de casa no es muy recomendable, porque la duración es menos que estén directamente en el agua. Dura más una flor directamente en el agua que en oasis. Okay. El oasis hay que estarlo mojando cada 2 días.
En cambio, el agua le durará 3 días en, lo que, tarda, sabemos, sí, en lo que tarda en consumir la rosa. Rapidito nos los armó usted, Mayra, porque ella puede, pero nosotros en casa tenemos que ir agarrando esa técnica. Y si tal vez no tenemos las yerberas miniaturas, que solo las rosas se ven espectaculares, pero ¿qué otra cosa? Florcita, podríamos haberle nosotros agregado. Nosotros tenemos este también acá, este que se llama hipericum. Ah, como que son mini tomatitos. Ajá, algo así. Y también pues hay otros tipos de variedades. Tenemos... No sé si me la agarró, es que ni se vende, tan chiquititos, bien finitos. Mira, como que son tomatitos. Ah, como granitos de café. Y acá tenemos otros complementos, que es la baby rose, que igual es una rosa miniatura. Igual se puede complementar con yerbera, con claveles. ¿Este qué es? Esta es hortensia. Esta viene de Colombia. Y tan azul. Sí, ahora vienen ya nuevos colores que no son los que nosotros hemos traído. Sí, las celestitas. Uh-huh. Hay fucsia, amarilla, multicolor. Esta es hortensia fucsia. Sí, todos estos colores que ustedes ven así, mucha gente tiende a equivocarse y piensan que son colores naturales. No, son colores pintados. Pero ya cuando está la flor. Sí, cuando ya está la flor, exactamente. Son procedimientos que ya los mandan así, entonces mucha gente tiende a pensar que son naturales. Solo me quiero desplazar porque han traído algo que me parece interesante que lo platiquemos, ya se nos va... acabar la sección y no quiero dejarlo pasar. Esas son las mini yerbiras. Sí, ese es un arreglo. Igual nosotros lo tenemos a la venta en la sucursal, que es un precio de $20 ya arreglado. Así como está aquí. Así como está. Ah, se puede quedar bien ahí con la novia, con la esposa. Mire qué bonito, está muy distinto. Y estas, bueno, son rosas y este tipo de... Ese es un complemento. El nombre conocido con el que se conoce es como Tanacentum. Bien bonito. Pero nosotros acá, para no ser tan específico, tan técnico, le dicen erizo. 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 ¿Dónde quedan ustedes ubicados? Nosotros estamos en la colonia Miramonte, pasaje Chaparrastique, casa número 46, colonia Miramonte. Ahí podemos ir a comprar las flores para nosotros hacer nuestro centrito. Sí, nosotros vendemos flor al detalle, también flor al mayoreo, igual tenemos todo lo que es servicio de arreglos, centros de mesa, para cumpleaños, para toda ocasión, graduaciones, nosotros hacemos todo ese tipo de trabajo. Le agradecemos mucho que me hayan acompañado, Emiliana Tomía, y miren, bien fácil, podemos hacer un arreglito o quedar bien con alguien también en su cumpleaños o en una ocasión especial. Y con estas hermosas flores que me acompañan hoy, me voy a una pausa y a regreso. La revista femenina. Hoy vamos a hablar de las hierbas o plantas aromáticas. Cuando platicamos de las hierbas o plantas aromáticas, son aquellas plantas que sus hojas le dan un condimento, un aroma muy especial a nuestros platillos. Y precisamente aquí tengo una variedad y hoy les voy a dar mucha información para que usted sepa cómo puede tener estas plantas en su casa. Las hierbas aromáticas son uno de los grupos de plantas más fáciles de cultivar. No solamente porque requieren de poco mantenimiento, siempre y cuando teniendo en claro los requerimientos y necesidades más importantes, sino además porque son especies que no necesitan de un gran espacio. Lo interesante de esas plantas aromáticas es que tú las puedes tener ya sea que vivas en un apartamento o en un huerto en tu casa. Y otro dato muy curioso es que pueden permanecer aquí en maceta como las estamos viendo y no vas a tener necesidad de trasplantarlas. Y la idea, por supuesto, es tener estas plantas para cocinar con ellas, así que te voy a dar algunos tips de cada una. Aquí tengo el alzapate, que tú sabes que para poderla probar o solicitar la hoja, nada más arranca la hojita y ella va a volver nuevamente a retoñar. En cuanto al perejil, sí es bien importante no arrancarlo desde arriba porque se seca y ya no retoña, sino que el tip es que lo debemos de cortar desde la base, casi del tronco. Esto es en cuanto al perejil y al alcaparra. En cuanto a la hierba buena que está de este lado, solamente vamos a ir quitando el pedacito que vamos a necesitar, ya
sea para ese platillo tan especial, que siempre queda rico con tierra buena, como por ejemplo podemos decir el salpicón, y es bien agradecida. Y en cuanto al romero, que también es súper rico para cocinar o decorar, pues también lo vamos a ir cortando solamente lo que se necesita, porque ella también va a volver a florecer. Las hierbas aromáticas se clasifican en anuales porque duran una estación, como por ejemplo albahaca, eneldo, cilantro y tomate cherry, entre otros. Bianuales, porque duran dos estaciones, como el perejil, que dan hojas una vez al año o dos veces al año, florecen, dan semillas y luego mueren. Y hay otras que son perennes, eso quiere decir que viven varios años y la mayoría suelen ser leñosas, como el romero, como leñosas de pequeño porte, como la salvia común, o pudiéndolo también considerar, según el autor, como un árbol, el laurel. Las hierbas aromáticas poseen propiedades digestivas, estimulan la secreción de los jugos gástricos y de la bilis. Aquí está una de mis preferidas, con la albahaca, y la albahaca realmente, después que uno la conoce, ya sabe cómo poderla tener siempre sanita. A mí se me han secado varias veces y hoy ya entiendo por qué, y es la forma como uno va a extraer la hoja. Fíjense que si nosotros queremos que siempre nos está retoñando la misma plantita, sí, se tiene que quitar su hojita porque vamos a necesitar para la cocina, pero también estarle quitando la flor. Si nosotros le dejamos la flor, estará que por supuesto se seque toda la plantita, pero si nosotros queremos reproducir el albahaca, sí vamos a tener que dejar de la flor y por supuesto para después usar la semilla. Así que este es un tip muy especial, porque la albahaca, pues la verdad que a mí han varias veces se me han secado las plantitas, pero sabemos que cuánto no nos cuesta en el supermercado un poco de albahaca, y la verdad que podemos hacer platillos deliciosos, así que lo mejor es tener albahaca en la casa. Y por acá está el eneldo, que también ya me asesoró bastante, y con el eneldo lo que se hace es cortar específicamente donde está, más o menos a esta altura, si fuera esta ramita la que necesitamos, la cortamos por acá y se deja solo el palito, y ahí vuelve a retoñar el eneldo, también queda rico en varios platillos. A continuación les voy a enseñar cómo podemos tener un huerto casero. Nosotros podríamos tener un huerto casero. Aquí estoy acompañado de otras plantas, diferentes aromas y especies, para que nos queden deliciosos los platillos en casa. Por ejemplo, aquí estoy con el tomillo, para que ustedes les guste cocinar un delicioso cortadito, ponerlo ahí al pollito. Aquí está también, por acá tenemos apio, tenemos perejil, tenemos cilantro, y vemos que podemos tener esto en un balconcito, en algo afuera de la casa, un rinconcito, y lo importante es que le dé sol, que estemos pendientes de verlo, porque a veces lo que sucede es que sobre regamos las plantas y por eso se pierde. Miren qué linda esta cebollín. Por acá tengo también burúmula para las ensaladas, la hoja, la que utilizamos para darle otro sabor a nuestras ensaladas. También tengo la menta, para cuando nosotros estamos ahí cruzados, hacernos un poquito de menta, hoja de menta. Y bueno, para decorar los platillos, miren qué lindo está esta colocha, bien bella, para que nosotros podamos, con el perejil colocha, decorar nuestros platillos. Es bien sencillo tener un huerto casero. Todos días pueden estar en macetas, en el interior de la cocina, evitando calor, o porque no, con una macetera en nuestro patio, en nuestro jardín, y se van a ver hermosos. Cada una de estas variedades vale $1, y lo único que tenemos que hacer es estarlas abonando, y de preferirlo, como es comestible, con un abono orgánico, que lo podemos comprar también en un lugar específico, como ese hermoso lugar donde nos encontramos, que nos pueden dar la asesoría correcta. Por acá estoy con una planta de zacate de limón, que yo siento una piel, le iba a agarrar cuando me enfermo, lo pongo en agua, hago un delicioso té muy saludable para cuando tenemos gripe. Y fíjense que fácil, esta es la altura, que la agarro, lo único que hace es expandirse, así que la podemos tener perfectamente en una macetera en la casa. Y de verdad que esto es algo que se las recomiendo. Y por acá está el orégano corriente, que ustedes saben que es rico también para sazonar nuestras comidas. Y por acá está el loroco, para los que nos hacen el loroco. Solo que esa variedad de loroco, recuerden que es trepadora, es decir, es una enredadera. Necesitamos tener algo para que ella se vaya sosteniendo y creciendo, y nos dé, por supuesto, el loroco. Sabemos que en el huerto pues hay que tener un jardín y un área específica, pero como te mencioné, estas plantas las puedes tener y un buen lugar sería la propia cocina. Lo único que necesitas es que haya luz, y eso es muy importante. Y otra cosa es no sobre
regarlas. Hay que investigar de cada una de estas especies para que nos duren. Pero ya sabes, mira qué lindas se ven en diferentes macetas y puede ser muy decorativo para nuestra cocina. Espero que hayas aprovechado esta sección y manos a la obra, tengamos un huerto que hacer. Problemas ortopédicos en los niños y dentro de las distintas afecciones que pueden presentar los niños desde sus primeros años de vida. Los trastornos ortopédicos suelen ser motivo de muchas consultas médicas debido al hecho de que existe una gran cantidad de bebés que nacen con diferentes problemas en su estructura física. Y bueno, algunos se pueden corregir si son tratados a tiempo, y es por eso que tenemos al doctor Carlos David Cañarán y la evolución ortopédica. Mucho gusto, un placer estar aquí en tu programa, Elena, viendo, a ver si podemos ventilar algunas de las dudas que puedan tener los televidentes. Claro, bueno, ¿cuáles son los problemas ortopédicos más comunes? Mira, a la cabeza los problemas más comunes que experimentan los niños están relacionados con los pies, ¿verdad? Eso, la posición de los pies. Más que todo es un motivo de consulta muy común y de preocupación para los padres de familia, el problema del pie plano, por ejemplo, ¿verdad? Estos chicos que después de sus 2 años de vida, generalmente el arco plantar no se termina de formar y ve que cuando caminan asientan prácticamente todo el pie. Generalmente se considera un pie normal cuando existe ese arco plantar. Usualmente los niños en los primeros... Semi, porque yo soy medio plana, entonces es muy importante, quizás de las cosas que hay que aclararle a la población, ¿no? Generalmente los niños en los primeros 2 años de vida, debido a que los músculos que tienen dentro del pie, que son músculos pequeños, no tienen muy bien desarrollada la fuerza muscular. Entonces estos niños generalmente, esa es una de las razones por las que no hay bóveda va a plantar. Otra cosa es que tienen abundante tejido adiposo, grasa, en la zona donde es el arco plantar. Eso se va involucionando. Y se considera normal que hasta los 2 años de vida, pues los niños todavía no tengan completamente formado el arco. Hay niños que sobrepasan ese tiempo. Son gorditos los piecitos. Entonces, ya después de 2 años, pues ya hay que consultar. Ahora bien, cuando llegan la consulta estos niños a los 2 años, hay que evaluarlos y valorar si hay y qué tipo de pie plano es. Porque tenemos 2 tipos de pie plano. Básicamente tenemos lo que es el pie plano rígido, que es un pie plano el cual tiene, digamos, mal pronóstico porque ya es prácticamente la estructura ósea la que está modificada, y esos niños generalmente necesitan tratamiento. Y por otro lado, con los zapatitos, ¿cierto? Con zapatos, algunos pueden ser un problema muy grave, pueden llevar hasta procedimientos quirúrgicos. Por otro lado, tenemos lo más leve, que es el pie plano flexible, que generalmente son niños que si se aplican algunas maniobras se corrige ese arco plantar y se forma. Entonces estos niños usualmente con una buena fisioterapia, es decir, un poco de trabajo, el ejercicio físico, algunos ejercicios específicos para el pie, suelen resolver ese problema para fortalecer esa musculatura, y generalmente estos niños corrigen y hacen una vida perfectamente normal. Ahora, digamos, eso dentro de los problemas comunes. Así es, de los piecitos. Hay otros que tal vez meten los piecitos. Eso es otro. Los zapitos. Eso es otro pastor. No, sería otro fuera. Sí, no, esos niños que caminan, como dicen los papás, metiendo los pies. Sí. Esos niños había que valorar. Pueden ser diferentes situaciones. Puede ser algo tan serio como lo que nosotros conocemos como una rotación tibial interna, en el cual el hueso de la tibia, que es el que va de la rodilla hacia el tobillo, puede tener un componente rotacional en el cual el pie, que generalmente cuando estamos en reposo no tenemos los pies rectos, generalmente los tenemos un poco tirados hacia afuera. Esa es la postura normal del ser humano. Estos niños pueden tener trastornos rotacionales y entonces efectivamente el pie apunta hacia la mitad del centro. Exacto, ese es uno de los motivos de consulta. Los niños usualmente cuando corren se tropiezan, entonces prácticamente llegan miedo y todo, el niño se me cae cada rato, se tropieza el solito y todo. A veces eso se puede mejorar con algunos mecanismos fisioterapéuticos, algunos dispositivos que uno puede utilizar, pero si es un problema, aparatos, si es un problema muy grave, incluso a veces hay que considerar cirugías en las cuales uno corta el hueso y hace una derrotación del hueso y luego lo vuelve a fijar con algunos instrumentos quirúrgicos para que el hueso ya consolide corrigiendo ese problema de rotación.
esto más que todo porque no es, es práctico para su vida. Claro. ¿O duele? Bueno, en algún momento eso puede llevar a modificar lo que es la mecánica, la biomecánica de cómo se desarrolla la marcha normal en los humanos. Entonces, lógicamente esto lleva a corregir, digamos, la posición de la rodilla, posición de la cadera, e incluso puede llegar a tener hasta problemas relacionados con la columna, pues por una postura anormal que adoptan, porque de alguna manera estos niños tienen que compensar esa situación de inestabilidad que genera, porque básicamente estos niños se caen porque no se sienten seguros. Pero esos son problemas realmente que tienen que tratarse en edades tempranas, porque usualmente estas personas, el niño, en un primer momento crecen, se desarrollan, llegan a ser una vida adulta joven, relativamente normal, pero cuando ya llegan a ser adultos que vienen ya tocando los 50 o más, ahí se ven los problemas. Generalmente ese cambio de la forma de la rodilla trae como consecuencia que la descarga del peso del cuerpo se da en una forma asimétrica dentro de la rodilla. Entonces eso provoca desgastes en algunas zonas, porque hay puntos de contacto donde se acentúa más esa descarga de peso, y eso en la edad adulta se traduce en desgaste, en artrosis. Y estas personas muchas veces tienen que ser sujetos de cirugía, porque eso llega a provocar fuertes dolores que pueden ser incapacitantes para poder desarrollar su vida diaria. Y la gran pregunta, ¿los zapatos ortopédicos todavía son los, es el método que ayuda a muchos niños? En algunos casos son tan feos que podía mejorar. De hecho, ese es uno de los principales problemas por los cuales muchas personas no consultan. Podría decirte que en la actualidad hay personas que ya le apuestan un poco más también a la parte estética del calzado. Ya no son aquellos zapatos tipo German Monster, todo cuadrado, todo. Entonces, de alguna manera... Las plantillas ayudan. Hay unas plantillas también que cada cual tiene sus indicaciones. Generalmente un niño pequeño se prefiere el calzado porque le brinda algunos puntos de soporte adicionales que son las medidas. Se hacen a la medida, ¿verdad? Usualmente los niños se lo hacen un poquito más grandecitos, pues porque como ellos están constantemente en crecimiento, entonces hay que tomar en cuenta todas esas situaciones. Ahora bien, en la parte estética hay algunas personas que ya los hacen un poquito más bonitos, y entonces ya no está aquel problema del trauma, porque algunos niños llegan a generalmente hasta aquí tener problemas. ¿Y el aparato se le pone cuando por el problema de la rotación de la como decía, bueno, del paréntesis, ya sea el paréntesis normal o el inverso? Usualmente ellos se utilizan aparatos, a veces cambiando los vectores de fuerza con el calzado, puede, si se agarra en una etapa temprana al niño, puede haber una mejoría, una remisión del cuadro, mejorando esos vectores de carga. Ideal es sí agarrar al niño en una etapa lo más temprana, 4 o 5 años. 4 o 5 años, ya uno puede determinar si es algo, digamos, un problema o realmente no lo es, porque también pasa una cosa, como el mismo problema con el pie plano, los niños, cuando generalmente la gran mayoría todos tienen genio varo, que son como paréntesis hacia afuera. Eso es normal, sí. Se considera normal hasta como por los 2 o 3 años, porque generalmente también eso tiende a ser autorresolutivo, pero en algunos niños no. Entonces también no es prudente esperar mucho tiempo para no tener que hacer correcciones más invasivas en las que uno va a tener que considerar cirugías. ¿Doctor Carlos, a mí se le consigue? Bueno, en mi clínica, yo estoy ubicado en una colonia médica, en el edificio Torre Médica, en el tercer nivel, en el local 301, y el teléfono es 2512-6926. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y a todos los que nos acompañaron esta tarde, a usted por su fiel sintonía, todo mi cariño, y siempre nos vemos aquí en Canal 2.